Historia de la marimba. Símbolo patrio. La marimba es más que un simple instrumento musical, es símbolo de identidad, de unidad nacional, de orgullo patrio. Fue declarado símbolo patrio en 1999. La primera marimba de doble teclado o cromática fue diseñada por Sebastián Hurtado y Julián Paniagua Martínez, en Quetzaltenango, en 1894. Muchos pueblos evidencian tal fervor, tal pasión, tal celo nacionalista, tal identificación por un instrumento musical. La marimba surgió en Mesoamérica entre 1492 y 1680, como resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América, explica Lester Homero Godínez, creador del concepto de marimba de concierto, en su libro La marimba guatemalteca. África aportó el concepto de agrupar tablillas en sucesión y percutirlas, principio originario probablemente de Asia. Este continente también aportó el vocablo marimba, de origen bantú, lenguaje africano. Europa aportó el sistema musical temperado, escala de 12 tonos, que asigna un nombre y un sonido determinado a cada tablilla, explica Godínez. El aporte mesoamericano consistió en los materiales como la madera de hormigo, especie exclusiva de esta área del continente americano y desconocida en África, según la Universidad de Yale, de Estados Unidos, así como la madera de guisisil para fabricar las baquetas o bolillos. Además, los guatemaltecos convirtieron este instrumento rítmico en uno melódico y armónico que evolucionó con propio espíritu musical nuestro, agregó Godínez. Aunque no se ha logrado comprobar el origen maya de la marimba, existen teorías que la defienden, dos de las más extendidas son las del folclorista guatemalteco Marcial Armas Lara y la del vaso de cerámica de Ratín Linxul. Armas Lara apoya su teoría en un códice que unos dignatarios maya caiche le permitieran copiar, en mayo de 1958, en el cual un dios tañe la marimba de brazo, según su descripción este lienzo es de corteza de árbol, mide 18 por 24 centímetros y el dibujo tiene aproximadamente 15.5 por 19.5 centímetros. Desafortunadamente no se conoce el paradero de este códice. Otra teoría que defiende el origen maya de la marimba se basa en el vaso de cerámica de Ratín Linxul, de la región de Chamá, Alta Verapaz, Guatemala. Según el investigador Carlos Ramiro Asturias, esta pieza se encuentra en el Museo de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, bajo el código NA11701. Esta hipótesis fue presentada inicialmente por el historiador Mariano López Mayorical. El origen de la marimba no es lo más importante, la marimba puede no ser de Guatemala, pero es indudablemente guatemalteca, dijo Erna Ferguson, escritora, historiadora e investigadora de la cultura y la historia de México y Guatemala. Para Godínez, la marimba es un fenómeno cultural, un hecho folclórico, de la tradición popular, un proceso social, un fenómeno histórico, un patrimonio cultural, un elemento de identidad, un fenómeno acústico, un símbolo de nacionalidad, un elemento de promoción turística, una herramienta para el arte y la creación, un medio para el solaz, un objeto de fervor nacionalista, un factor de remembranza, un objeto de pasión, un símbolo cívico, un símbolo patrio, una joya de la artesanía nacional y hasta un objeto de explotación comercial. El 17 de octubre de 1978, un grupo de congresistas animados por Rafael Téllez García, logró que el Congreso de la República emitiera el decreto número 66 a 78 en el cual se declaró a la marimba el instrumento nacional de Guatemala.
porque ha constituido la genuina manifestación de la nacionalidad guatemalteca, existiendo a la fecha obras de una gran calidad artística dentro de la producción de compositores nacionales, lo que constituye la representación del espíritu guatemalteco. El artículo segundo declara Día de la Marimba, el 20 de febrero de cada año. El 31 de agosto de 1999, el Congreso de la República aprobó en tercera lectura el decreto 31-99, por el cual designa la marimba símbolo nacional. Esto significa que el instrumento autóctono debe ser respetado en sumo grado, junto a la monja blanca, el quetzal, la ceiba, el himno nacional, la bandera y el escudo nacionales. El decreto 31-99 se publicó en el Diario de Centroamérica, Diario Oficial de Guatemala, el 1 de octubre de 1999, y establece, artículo primero, se declara la marimba símbolo nacional, por ser un instrumento histórico de valor cultural, de arte y tradición de los guatemaltecos, propia de nuestro país y que enaltece nuestra cultura e idiosincrasia. We'll be right back.
En todo caso, en Guatemala la marimba es un instrumento al que se le da el nombre de autóctono. Este se utiliza en la ciudad y en las áreas rurales del país. Es parte de los días cívicos de Guatemala. Suscríbete a mi canal de YouTube Rodolf Tubac para más contenido, dale me gusta y activa la campanita.